Thank you.
Maria, Madre, que te amo.
Porque me quedaron en un
Quiere que me salga un día y me salga un día. Desde el día de hoy,
Sisi Kristo. Dengan kata-kata umum yang sangat personal, libre y voluntariamente. Están decididos a amar y a respetar profundamente, siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida. Están dispuestos a recibir de Dios, renunciar abiertamente a los hijos y a evitar la segunda ley de Cristo y de su iglesia. Ellos dicen que han seguido libremente. Dicen que quieren ser fieles. Han dicho que quieren aceptarse justamente y evitar los hijos por medio de la fe de Dios. Recuerden que es muy bien porque al matrimonio se les olvida lo que han dicho hoy aquí. Quieren evitar a los hijos por medio de la fe, pero que vean el testimonio de sus papás. Y luego nosotros, hermanos, vamos a pasar que precisamente es aquí cuando ya se hace el matrimonio, es aquí cuando ya se compromete, queda para toda la vida hasta que la muerte nos separa. Así pues, ya tiene que estar en el matrimonio. Una de sus manos y manifiesta el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob,
amo su iglesia, el que le ama la vida de precios, el que le enseña cada día siempre y a Cristo como debe amarse, es el que quita el pecado del mundo. Dichosos vosotros invitados al banquete del Señor. Señor, yo soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra de la palabra para sanar. El cuerpo de Cristo va a nuestra alma hasta la eterna. Amén. Nos ponemos de pie para la bendición final. De esta manera, entonces, hermanos, vamos terminando esta celebración tan hermosa que es un regalo de Dios. Entonces, nos comprometemos con seguir orando por los matrimonios, en especial por el matrimonio de Cindy. Antes de dar la bendición, le damos un fuerte aplauso. A cada parte van a responder amén.
Nuestro Señor Jesucristo, que santificó con su presencia las bodas de Caná, les conceda a ustedes y a sus familiares y amigos su bendición. Nuestro Señor Jesucristo, que amó a su iglesia hasta el extremo, les conceda más de uno al otro de la misma manera. Nuestro Señor Jesucristo les conceda ser testigos fieles de su resurrección en el mundo y esperar con alegría su venida gloriosa. Amén. Y a todos ustedes que están aquí presentes, les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Bendice, Señor, esta tarde, que el Espíritu y sí se entregue y derrama sobre ellos la abundancia de los fieles. Amén. Thank you.
Por lo